La familia Bermejo,
Antonio, ¿qué hay? Thank you.
si escuchan esa vocecita que es del Señor y les pregunta, ¿me amas? ¿Me quieres? Ustedes contéstale como Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Eso es lo que cuenta en nuestra vida, más allá de nuestras faltas, más allá de nuestras miserias. Como San Pedro, lo que importa es que nunca dejemos nuestra fe, querido. No se haga robar la fe, no se le haga robar la fe católica, no se haga robar, no se hagan quitar la devoción a San Pedro. San Pedro es el que les va a abrir la puerta del cielo. Que digan lo que digan de los santos, ustedes hoy lo han honrado y me parece con mucha razón. Yo los felicito y los encomiendo a San Pedro para que los vaya acompañando a lo largo de la vida, los vaya bendiciendo, bendiciendo sus hogares, bendiciendo su trabajo, bendiciendo a sus niños. Cuando lleguen a la casa, ustedes, las mamás, los papás, si tienen niños chicos, bésenle los pies, arrodíllense al lado de la cama, bésenle los pies de esos niños y pídanle a San Pedro que los vaya protegiendo a lo largo de la vida. Y algún día, que es lo más importante, los abra la puerta del cielo. Querido, los vuelvo a felicitar y le doy la bendición en el nombre de San Pedro. Una bendición que ustedes van a recibir y que van a llevar a su casa y lo van a transmitir a todos sus queridos familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por la intercesión de San Pedro que dio su vida, San Pedro que fue crucificado tanto como el Señor, no se sentía digno de ser crucificado como Jesús. Por eso pidió a los verdugos, les pidió como gran favor que lo crucificaron cabeza abajo, una cruz con la cabeza hacia abajo. Entonces le pedimos al Señor, por la intercesión de San Pedro, que nos bendiga. Y a través de él nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y San Pedro ruega por nosotros. Ustedes todos lo repiten. San Pedro, un poco más fuerte ya que los escuche San Pedro, que medio sordo, viejo. Está viejito San Pedro ya. Así que deben decirlo con voz más fuerte, más alta. San Pedro, ahora sí, y que pasen todos una buena noche. ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, viva Chile! ¡Viva San Pedro! ¡Viva! De nuevo. ¡Viva San Pedro! ¡Viva! ¡Viva la selección chilena! ¡Viva! De nuevo. Nos faltó un pelito. Fíjese, un pelito.